Congregación Salesiana en el Perú. La juventud es la razón de ser del carisma salesiano. Su misión está orientada a la educación y evangelización de los jóvenes del mundo, principalmente de los más pobres, acompañarlos en su desarrollo integral como personas, para formar generaciones de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y así lo pensó San Juan Bosco, cuando fundó la Congregación Salesiana en 1846 en Italia. Su amor infinito por los jóvenes tenía que traspasar las barreras del tiempo y el espacio. Hoy, el espíritu de Don Bosco está presente en 128 países. Los salesianos llegaron al Perú en 1891 para continuar el camino iniciado por su fundador, evangelizar a los jóvenes de menos recursos. La primera obra se inició con el oratorio festivo en el RIMAC, para luego extenderse hacia otros lugares del país. En la actualidad, son 8 las ciudades donde están presentes los salesianos, beneficiando a miles de jóvenes de la costa, sierra y selva del Perú. Cada uno de estos lugares tenemos obras donde desarrollamos un programa educativo pastoral con niños, adolescentes y jóvenes, aplicando el sistema preventivo que Don Bosco se esmeró en difundir. Todo con la razón, la religión y el amor, nada por la fuerza. De esa forma, sí es posible acercar al joven a Dios. El programa educativo pastoral de los salesianos se sustenta en 4 dimensiones. Una dimensión educativa donde formamos al joven en conocimientos y valores. Una dimensión asociativa que ayude a integrar al joven con su entorno social y sea solidario. Una dimensión evangelizadora para un acercamiento con Dios y de reflexión espiritual que lo motive a difundir su mensaje. Y una dimensión vocacional, para orientar al joven a descubrir el camino del Señor. Cada una de estas dimensiones se vive activamente en las obras donde trabajan los salesianos, como son el oratorio, es la primera expresión del mundo salesiano, donde niños, adolescentes y jóvenes de estratos populares comparten juegos, talleres educativos, deportes y tienen un acercamiento con Dios. Casas de acogida y centros juveniles, que albergan a niños y adolescentes en situación de riesgo. Aquí tienen el calor de un hogar, una familia, alimento y educación. Colegios. Cerca de 20.000 jóvenes se forman en las aulas salesianas, donde se les imparte sólidos valores humanos y cristianos. Institutos tecnológicos, basados en una educación religiosa, moral e intelectual, de donde egresarán los futuros docentes y profesionales salesianos. Obras técnicas y CEOs, con talleres de capacitación técnica para que nuestros jóvenes reciban una adecuada formación y puedan acceder al mercado laboral tan competitivo hoy en día. Los salesianos dirigen las parroquias con una orientación hacia la pastoral juvenil, que la distinguen de las demás parroquias de las diócesis. Se prepara en la catequesis. A los más pequeños se les apoya en sus labores escolares. También se tiene una pastoral de adultos que desarrolla una labor de servicio social,
atendiendo a indigentes, a quienes se le brinda alimentos y atención en salud. Las misiones. Llegamos hasta zonas alejadas de la selva y sierra del Perú con el fin de llevar la palabra de Dios a pueblos que no han sido evangelizados. Estamos en San Lorenzo, en el Alto Marañón. Y en las alturas del Cusco, en Calca, Lares, Amparaes, Quebrada Honda y Monte Salvado. En la iglesia se conocen a los salesianos como los misioneros de los jóvenes. Casas de formación. Aquí viven los jóvenes que desean seguir de cerca al Señor, al estilo de Don Bosco, y estar al servicio de los jóvenes, especialmente los más pobres y abandonados. En esta tarea, son acompañados por un equipo de formadores, quienes los apoyan para que de manera libre y responsable decidan su vocación salesiana de acuerdo a los objetivos de cada fase formativa. Todos los jóvenes de estas obras sintonizan por la espiritualidad juvenil salesiana, que es una forma de santidad en la iglesia. En el movimiento juvenil salesiano, los jóvenes se reúnen en grupos, coordinan a nivel local y nacional, pero sobre todo, viven la alegría salesiana. El espíritu de Don Bosco en todos los salesianos que me rodean, en todos los sacerdotes, en todos los hermanos que están aquí presentes, y es algo contagiante, quiero derramarlo con los demás. Para mí el movimiento juvenil salesiano es vida, es identidad con nuestro ser que fundó Don Bosco, con nuestro ser salesiano, con ese carisma de la alegría, con ese carisma del amor, con ese carisma que une corazones y los hace vibrar de emoción, porque somos jóvenes, ¿no? Y los salesianos somos una familia de verdad. Buscamos inculcar en nuestros niños, adolescentes y jóvenes la vocación de servicio al prójimo, fomentando el valor de la solidaridad y el respeto, el trabajo honrado y el amor a Dios y a nuestra Santísima Virgen María Auxiliadora. La labor de la congregación salesiana se fortalece con el valioso concurso de muchas personas que llevan el espíritu de Don Bosco en sus almas y que conforman la familia salesiana. Cooperadores, voluntarias de Don Bosco, exalumnos salesianos, misioneras de la caridad de Miyazaki, hijas de María Auxiliadora. La congregación salesiana en el Perú ha sido bendecida por el Señor, quien ha permitido que las semillas que sembraron los primeros salesianos en el Perú hace más de 100 años den hermosos frutos. Todos podemos ser parte de esta familia, llevar el mensaje de Cristo y ser vivo ejemplo de Don Bosco con los jóvenes, como lo hacen miles de salesianos en el mundo por vocación, ayudando a los que menos tienen, con esa mística que crece día a día. La que soñó Don Bosco, su sueño se ha cumplido.